báscula, el peso de las ideas. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Les saludamos en este viernes, ya es fin de semana. Muchas gracias por estar con nosotros en La Báscula. Es viernes de la otra versión con el doctor Jaime Tamayo. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, gusto saludarlo como siempre. Muchas gracias, un gusto estar nuevamente aquí contigo, Toño. Gracias, doctor. Y bueno, vamos a hablar de diversos temas importantes. El primero de ellos es el debate precisamente entre los candidatos a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata, Hillary Clinton, por el Republicano, Donald Trump. Y bueno, el lunes, precisamente el lunes pasado, se realizó este primer debate de cara a la elección del próximo 8 de noviembre. Este debate tocó algunos temas, tres segmentos sobre economía, racismo, terrorismo. México se convirtió precisamente en el tema central tan solo de la primera parte de este debate entre los candidatos, cuando precisamente Donald Trump acusó a al país de robar los empleos de los estadounidenses, criticó que el Tratado de Libre Comercio era el peor que se había negociado, en tanto que Hillary Clinton pues no hizo ninguna mención de México durante el debate realizado la noche del lunes 26 de septiembre. Doctores, más o menos así fueron los hechos, ¿no? Así es. ¿Quiere que veamos lo que tenemos preparado? Sí, el primer video y luego ya abundamos en el tema sobre las referencias que se hicieron a México en este primer debate, porque están programados otros dos más, el 9 y el 19 de octubre. Así es. Vamos a ver esta información. El proteccionismo en la economía de Estados Unidos fue otro de los temas que enfrentó al republicano Donald Trump y la demócrata Hillary Clinton en el primer debate televisado de las elecciones presidenciales. Trump se opone a los tratados de libre comercio, empezando por el firmado junto a Canadá y México por el esposo de Clinton, Bill, en los años 90 cuando era el presidente. Y en la guerra paralela en las redes sociales, la cuenta de Twitter del republicano no desaprovechó la oportunidad para afirmar que esta cuestión había sido la más seguida durante la noche. En concreto, el equipo de Trump acusa ese tratado de haber hecho perder miles de empleos en Estados Unidos en favor de México y pone como ejemplo al grupo Ford. Inmediatamente la compañía también utilizó Twitter para contrarrestarlo con un gráfico diciendo que había sido la firma automovilística que más empleo había creado en los últimos 5 años en su propio país, 28.000 puestos. Los mercados empezaron esta semana nerviosos al constatar que no es imposible que Trump acceda a la presidencia, pese a que Clinton sigue siendo la favorita. Trump posee una idea diferente de la economía global del libre comercio que perturbará al resto del mundo, reconoce desde Frankfurt este agente bursátil. Los mercados se calmarán si gana Clinton, pero si es Trump, y aunque en este caso se produzca una conmoción y atontamiento, se recuperarán, porque incluso Trump no puede ignorar completamente el orden global. De aquí al 8 de noviembre, no obstante, se prevé una gran volatilidad en las bolsas. Bueno, es la información relacionada con los señalamientos que hicieron a México. Algunos, porque Donald Trump también expresó muchas más ideas y muchas más frases relacionadas con el país, ¿no? Así es. Doctor Tamayo. Sí, yo creo que este es el tema, en este debate es el tema clave. Ellos mismos lo resaltaron en la campaña a través de sus comentarios en los Twitter, porque es el tema con el que Trump ha estado impactando en un sector muy importante de sus electores. Quizá en términos numéricos, en términos pues de votos, el más importante, y estaríamos hablando de los obreros blancos, sobre todo de trabajadores industriales, que son los que han sido afectados de manera más directa, no solo por el TLC, también por el TLC, sino por el proceso de deterioro, digamos, del desarrollo industrial que está viviendo en particular Estados Unidos, pero que en el caso del TLC, hay, digamos, es muy fácil señalar ese culpable, y efectivamente el TLC ha sido un instrumento, digámoslo así, de esquirolaje, porque ha servido para que muchas compañías norteamericanas se vengan a México a contratar mano de obra mucho, muy barata, prácticamente a 10 o 12 veces más barata de lo que pagarían en Estados Unidos. Simplemente ponen sus plantas maquiladoras, traen todos los la materia prima desde allá, todo el desde la maquinaria hasta el último tornillo, lo importan y luego lo regresan. Es decir, lo único que se incorpora es esta fuerza de trabajo muy barata. Esto hace que muchas empresas dejen de instalarse, e incluso haya ciudades pues que prácticamente se han declarado en quiebra, porque siendo grandes ciudades industriales prácticamente se desmantelaron. Lo hemos visto recientemente en algunas ciudades importantes norteamericanas, sobre todo del norte industrial, ¿no? Entonces, esto ha pegado muy fuerte. Y lo otro es que obviamente actúa también sobre el salario, porque al haber esta, digamos,
competencia desleal de los salarios mexicanos, que es lo único que ofrece México prácticamente, entonces el salario en Estados Unidos tampoco tiende a subir porque hay esta presión. Es verdad, muchas de esas empresas siguen construyendo empresas y desarrollando o contratando nuevos empleados, como presenta la Ford, pero también podrían haber crecido mucho más allá si no hubieran venido en una parte hacia México. Y obviamente en México, pues nos han colocado ya en una situación en que tenemos los salarios más bajos, no solo del TLC, pues ya eso sería absurdo imaginarnos que pudiéramos estar al nivel competitivo de Canadá o Estados Unidos. No. Estamos por debajo de los salarios incluso de América Central, que son de los más pobres de América Latina. Incluso de El Salvador o de Nicaragua. En el último lugar de los países miembros de la OCDE, doctor. Así es. Bueno, sí, de la OCDE, que supuestamente ya seríamos, cuando entramos ahí nos decían que habíamos entrado al primer mundo. Bueno, estamos a la cola de ahí, pero estamos a la cola de América Latina, de los países más pobres de América Latina, que son los de América Central, ¿sí? Es decir, nuestros salarios son más bajos que los de Nicaragua, son más bajos que de El Salvador, son más bajos que de Honduras. Entonces, el TLC en ese sentido ha sido un instrumento que ha golpeado mucho a la capacidad de consumo, en este caso salarial, de los trabajadores mexicanos y que ha actuado como un atractivo, digamos, un polo de atracción al capital norteamericano industrial que se ha venido a utilizar esta fuerza de trabajo muy barata. Obviamente, Trump lo que ofrece es precisamente echar para abajo este tratado. Y supuestamente con eso permitiría recuperar empleos y aparentemente el salario. También ahí hay una serie de mentiras. Por cierto, que hablando de mentiras, esta es la mejor prueba de la última mentira que nos dijo Peña Nieto respecto de la venida de Trump. Peña Nieto nos dijo que no le importaba que Trump hiciera el muro porque era su decisión soberana, pero que había hablado con él para convencerlo que el TLC no era tan malo y que no había que quitarlo sin hacer unas reformas. Creo que la intervención de Trump demuestra que no se movió un ápice y diríamos incluso su lenguaje parecía más radical con respecto al TLC que lo que había venido manejando. Pero bueno, decíamos, hay también una mentira que el pueblo norteamericano no ve. Trump es uno de los peores empleadores, es decir, es uno de los peores patrones. El capitalismo norteamericano no se caracteriza por ser un capitalismo muy amable, como puede serlo en menor medida, o es decir, un poco más amable, digamos, el capital del norte de Europa en sus países. No quiere decir que en otros países sean más amables, ¿no? Pero en sus países tienen mejores condiciones laborales a sus trabajadores. Trump es un personaje que ahorita se encuentra, por ejemplo, en paro o en un movimiento de conflicto, uno de sus hoteles en Nevada, parece que el más representativo, alrededor de 28 mil empleados me parece que tiene, por la razón de que los tiene con salarios más bajos que al resto de los trabajadores que operan en hoteles en esa zona, ¿no? Es decir, ni siquiera respeta los mínimos de su propio país. Entonces, bueno, esto nos muestra quién es Trump. Sin embargo, ese discurso impacta, e impacta, como digo, en un tipo de electorado muy importante. Y el otro discurso, pues, que vimos contra los mexicanos, el de siempre, el que va a justificar después en otra de sus intervenciones que habrá que hacer en los dos siguientes debates sobre el que planteará con seguridad el muro. Bueno, pues, precisamente que son los migrantes, los hispanos migrantes, los que cometen mayor cantidad de delitos, violencia, etcétera. De manera pues que nuevamente vemos el mismo discurso de Trump, pero como digo, aparentemente él pierde el debate porque hay una serie de elementos que nos permitirían ver racionalmente un debate mucho más armado de Clinton. Las encuestas incluso así lo muestran. Sin embargo, hay que decir que a esa Norteamérica profunda a la que él interesa llegar y que es su base fundamental, obviamente este discurso es el que le impacta. Es un discurso fácil, ya tiene sus judíos. Los judíos son los migrantes y los migrantes mexicanos en particular, y la relación con México, y en el TLC se expresa muy bien, de manera pues que ya tiene el enemigo, ya ha compartido este enemigo y ya tiene la solución, entre comillas, con la que va a resolver los problemas económicos de esa sociedad, ¿no? Incluso hubo una parte en el debate que Hillary Clinton también puso en evidencia lo que usted menciona, que es un mal patrón y no y le racista, paga lo que además debe ser a sus empleados. En el tema de que había contratado a algunos para que le hicieran algunos trabajos en sus campos de golf, en las albercas, y él dijo, bueno, si no, es que no hicieron un buen trabajo. O sea, él no negó que no les haya pagado,
sino que no les pagó porque hicieron un mal trabajo, ¿no? Claro, con ese argumento, pues, se puede explotar a cualquier gente y luego decir, ¿sabes qué? Yo quería un blanco más blanco o un blanco menos blanco y entonces no te voy a pagar. O sea, claro, eso no es posible, que yo quería, ¿no? Sí, no es posible. No, el tipo, obviamente, responde, digamos, a un modelo de capitalismo norteamericano muy, muy atrasado, pero muy arraigado en los Estados Unidos. Él mismo es de una familia racista. Sí. Sus empresas han actuado y han sido señaladas y han sido obligadas a modificar algunas políticas racistas. Hillary Clinton se lo puso también en evidencia. Se ofendió, después salió diciendo que habían dicho cosas horribles de él. No, son cosas horribles, son cosas que son reales, ¿no? Es muy hábil en el manejo del lenguaje. Tiene bastante agilidad mental incluso. O bueno, a lo mejor iba muy preparado. Cuando le ponen en evidencia que es un personaje oscuro que no manifiesta su informe de impuestos y que eso puede ser o que es evasor o que no tiene los recursos que dice que tiene o que no dona lo que dice que dona. Las tres cosas parecen ser ciertas. Es decir, según lo que se ha investigado, no ha donado por lo menos desde el 2008 lo que él ha informado, sino que no hay ninguna donación que se tenga detectada de él o de sus grupos empresariales. Segundo, según informes muy recientes de empresas dedicadas al estudio de los grandes capitales, señalan que acaba de perder, me parece que alrededor de 800 millones de dólares, y es un personaje que ha quebrado tres o cuatro veces. Por cierto, ha recurrido a las leyes de bancarrota. Por cierto, ¿no? Exacto, pareciera que lo hace con un fin fraudulento. Sí, exactamente. Entonces, este personaje, pues eso nos muestra la calaña, ¿no? Y muy probablemente eso también mostraría que no paga impuestos o que paga impuestos mucho más bajos de los que debía de pagar. Pero el tipo se la saca muy hábilmente diciendo: yo lo publico cuando usted publique los 33 mil emails que borró. Creo que no era el tema y afortunadamente. El moderador, que en ese sentido pareciera tal vez no tan imparcial, pero creo que finalmente puso en evidencia que no estaba respondiendo una pregunta, lo empujó, lo obligó un poco a retomar el tema, por lo menos a asumir que no estaba informando lo que se le estaba preguntando, ¿no? Que no estaba respondiendo, de hecho, la pregunta, porque volteaba la pregunta para otro lado. Muy bien, doctor, vamos a hacer una pausa breve, regresamos viernes de la otra versión con el doctor Jaime Tamayo. Báscula, el peso de las ideas. Continuamos el viernes de la otra versión con el doctor Jaime Tamayo. Y bueno, vamos a hablar del impacto de las elecciones en Galicia y en el País Vasco en dos partidos, principalmente el Partido Socialista Obrero Español y también Podemos. Y bueno, básicamente, doctor Tamayo, ¿qué nos comenta al respecto? ¿O quiere que antes veamos lo que hemos preparado, la impresión de Pablo Iglesias, donde más o menos se explica el contexto y las repercusiones de este proceso electoral en su partido Podemos? Bueno, ¿vemos el video? Vemos adelante con el video y la intervención de Pablo Iglesias. La posibilidad de que sus hijos vayan a la universidad es la promesa de futuro y de progreso. Se terminó en Europa, no hay más. Las propias clases autopercibidas como medias se vieron con una hipoteca que no podían pagar. Se vieron enfrente de un desahucio, vieron que sus hijos se tenían que ir al extranjero y los que no se podían ir al extranjero tenían que padecer el paro y la precariedad. Vieron cómo tenían que tirar de las pensiones de los abuelos, colocando a los abuelos en la mayor frustración existencial posible, que es la de ver a tus hijos y a tus nietos con un nivel de vida peor que el tuyo. Eso destruye una conciencia política de generaciones. Por eso, en un momento como este, lo que está funcionando en Europa son los discursos beligerantes y destituyentes. Por desgracia, en un sentido progresista solamente en España. Pero los que están siendo capaces de abrir grieta en los sistemas tradicionales de partidos en Francia, en Italia, en Alemania, en el Reino Unido, suenan hard, suenan duros, suenan mucho más duros que nosotros. El espacio en el que se está abriendo la grieta en Europa tiene que ver con esos terribles años 30, tiempos de República de Weimar. Bueno, Pablo Iglesias, pues habla más o menos del contexto del proceso electoral y bueno, el tema de los discursos beligerantes que han abierto una grieta entre los políticos tradicionales y la política moderna, ¿no? Así es. Y bueno, precisamente eso tiene que ver con
el impacto que tuvieron estas elecciones en Galicia y el País Vasco, en Podemos, que no le fue tan mal, doctor, con el pasado proceso electoral. Así es, mira, esta es una conferencia que coincide más o menos con la fecha de las elecciones, creo que es el día anterior o el mismo día, que se da en lo que se conoce como la Universidad Podemos, que inaugura precisamente Íñigo Errejón y que clausura Iglesias. Y se da en el contexto de un debate que tuvieron ellos prácticamente ya al final de las campañas en Galicia y en Euskadi, donde el discurso de Podemos recuperó mucho de su vieja identidad contestataria y su vinculación con los movimientos que le dieron origen, es decir, las diferentes expresiones de los indignados, y un asumirse como una posición de izquierda frente a la que había sido la campaña del 26 de junio, sí, para las elecciones de junio, en la que había dominado la propuesta de Errejón de ir en un modelo de campaña mucho más moderado para no asustar y para quitar el miedo a los que les tenían miedo, en esa visión transversal que manejaba Errejón, que no corresponde, después que el propio Pablo Iglesias lo señala, a lo que debiera ser la visión de transversalidad en Podemos, pero que los llevó a decir, y él mismo hace una autocrítica en esta conferencia, a que eran socialdemócratas, no porque no sea un programa socialdemócrata el que llevan a cabo, sino porque en España hablar de socialdemocracia es hablar de PSOE, independientemente de que el PSOE ya no represente las experiencias ni el pasado ni las banderas de la socialdemocracia. Cuando alguien dice socialdemócrata, piensa inmediatamente en Felipe González, piensa inmediatamente en PSOE. Y luego todavía después de eso decir que Rodríguez Zapatero había sido el mejor presidente de la democracia, cuando había sido el presidente con el que se habían enfrentado precisamente los indignados y donde había surgido posteriormente Podemos. Entonces, él hace esa autocrítica y dice, hay que recoger, hay que volver, porque lo que nos ha hecho y dado presencia es precisamente el ser de esta manera contestataria, que recoge este sentir popular, que se mantiene vinculado a estos movimientos y que expresa estos movimientos en la política y a través del partido, señalando una serie de elementos interesantes respecto a la relación entre partido y movimiento, pero destacando precisamente que el papel de Podemos como partido es un partido que debe de mantener estos vínculos con sus bases, recoger sus demandas y expresar en este discurso de no llegar, digamos, a transigir con lo que ellos llamaban la casta, para con este argumento de evitar el miedo. Porque dice, los que nos tienen miedo, pues nos lo van a tener, no van a creer que cambiamos de discurso, y ahí está la prueba de junio, y los que creen en nosotros van a pensar que estamos abandonando nuestras posiciones, ¿no? Entonces tenemos que volver a lo que somos y tenemos que reflejar. Y eso se reflejó en las elecciones de Euskadi, en las elecciones de Galicia, y bueno, Podemos tuvo una participación importante, dio el famoso sorprazo, es decir, se colocó por encima del Partido Socialista Obrero Español, del PSOE, y en este sentido se convierte, digamos, en el representante más votado de la fuerza de la izquierda nacional. Digo nacional en términos de la comunidad española, porque en Euskadi hay una fuerza izquierda que fue más votada, que es Bildu, que viene precisamente de ETA, que se asumen como nacionalistas vascos de izquierda, pero después de ellos queda precisamente, en el caso del País Vasco, que se pensaba que podían haber incluso quedado más abajo por el atractivo que representaba en el País Vasco la presencia de Otegi, un líder histórico, a quien se le ha considerado como el Mandela de los Zetas, el que busca, digamos, incorporar en la vida política a los Zetas y a los miembros de la ETA, de Patria Vasca y Libertad. Y sin embargo, Podemos logró posicionarse, logró mantener una posición importante electoralmente, se convierte en la tercera fuerza, y en conjunto con el Partido Nacional Vasco, que es el que gana la elección, con Bildu y con Podemos, digamos que tienen casi el 70% de la votación. Es decir, estamos hablando de los partidos que reconocen un Estado plural en España y que reclaman, por tanto, el derecho a decidir de los españoles que forman parte de las diversas comunidades, en este caso de los vascos. Y bueno, pues obviamente esto va a empujar a la posibilidad de que los vascos tomen en sus manos la bandera de la
autodeterminación, lo cual no quiere decir que se vayan de España. Como lo están haciendo los como catalanes. Están haciendo los catalanes, ¿no? Porque Podemos es partidario de otorgar ese derecho, no necesariamente de irse, uh-huh. y muy probablemente no de irse, sino de reivindicar el derecho a decidir, que eso es lo que en lo que coincidiría con las otras dos fuerzas. Y los llamados partidos nacionales, como ellos se denominan, constitucionales, ahora les llaman nacional constitucionales, que es el PP y PSOE, pues quedan hasta la cola, los dos prácticamente empatados en Euskadi, en una votación muy baja que no llega en conjunto ni siquiera, me parece que ni al 20%, es decir, bueno, una cantidad mínima, ¿no? De votación. Entonces, en ese sentido, muy importante el que Podemos logró volver a su discurso, un discurso que retoma las posibilidades de las comunidades españolas de buscar su propia alternativa, es decir, el reconocimiento de un Estado plural, un Estado plurinacional con varias naciones que lo integran y que pudiera llevar a un federalismo español o a la posibilidad incluso de que alguno de ellos decidiera retirarse, ¿no? Claro. Reivindicaciones sociales muy claras con las que se distancian, pues, de este lenguaje amorfo, de mucho amor y mucha paz con sus corazoncitos, que fue la elección de junio, y que, según Pablo Iglesias considera, muchos podemos coincidir con él, yo coincido con él, que buena parte del millón de votos que se perdieron fue no por la alianza con Izquierda Unida, sino por ese lenguaje que hizo que muchos de los que habían votado o por Izquierda Unida o por Podemos se sintieran defraudados y se retiraran. Fue el cambio de discurso. El cambio, ¿no?, de ese discurso en el que pretendían ser los sucesores del nuevo PSOE y que, bueno, pues finalmente eso no resulta. Cuando se quiere recurrir al discurso del enemigo para tratar de quitarle 3 o 4 votos, lo que termina es una mimetización con la cual además ni siquiera se ganan a los electores y se pierde la identidad. Entonces, ese fue el error, digamos, de la política de Rejón. No hay una confrontación, al parecer, personal, sino de discusión política, y eso es un asunto también que destacó mucho en este discurso Pablo Iglesias. Este tema le voy a preguntar, uh-huh, doctor, porque precisamente el cambio de discurso motivó ya una diferencia de opiniones que se trasladó hasta las redes sociales, porque en sus cuentas personales, tanto Íñigo Errejón establecía algunas tesis sobre el discurso que debería enarbolar Podemos, y le contestó Pablo Iglesias luego de los resultados de estas elecciones, ¿no? Así es. Sí, yo creo que lo que se ha resaltado es que Podemos es un partido que está dispuesto a la discusión política, y eso es muy importante, que tiene diferentes puntos de vista, que viene de una pluralidad incluso política y de perspectivas, y que, bueno, tendrá que darse esa discusión y tendrán que irse asumiendo ciertas posiciones que sean las que logren convencer a la mayoría, pero en vistas a mantener también la unidad del partido. Eso es lo que ha señalado Iglesias. Y el propio Errejón lo ha dejado ver también en más de algún momento, precisamente en esta Universidad Podemos. De manera que no ha dañado tanto, sino al contrario, abre las posibilidades de que Podemos se reencuentre consigo mismo y se convierta en una fuerza política decisiva para el futuro. Porque déjame darte otro dato muy importante que señalaba precisamente el propio Pablo Iglesias. La mayor parte del voto de Podemos es el voto de los jóvenes, sí. Y la mayor parte de los jóvenes votan por Podemos. No gana Podemos por una razón, por la pirámide demográfica invertida. Hoy, en Europa es a la inversa. En España, digamos, las mayores de 65 años están decidiendo la vida política en España. Pero esto va a ir cambiando porque, irán... Como ocurrió en el Reino Unido con el Brexit, que decidieron los adultos. Así es. Entonces, en este caso, los jóvenes son Podemos, los jóvenes ven el futuro en Podemos, rechazan los viejos partidos y asumen el discurso del Podemos originario. Y un otro elemento muy importante que salió a raíz de estas elecciones es que después de este sorpaso hay una ruptura en el partido, Partido Socialista Obrero Español, sí. Y una crisis que este fin de semana, vamos a ver cómo se resuelve, pero de una manera muy mañosa se trató de dar un golpe de Estado, digámoslo así, dentro del PSOE, por el grupo de Felipe González, en este estilo de tratar de romper la legalidad con la renuncia de una parte del Consejo Federal,
Pero el objetivo es que se vaya Pedro Sánchez. Buscando que se vaya Pedro Sánchez. Pedro Sánchez no acepta irse y lo que Pedro Sánchez ha planteado y que ellos no quieren es elecciones primarias. ¿Por qué? Porque en las elecciones primarias gana Sánchez porque la mayoría de las bases del PSOE están en contra del acuerdo con el PP, uh-huh. En contra del acuerdo con los neofraquistas que viene planteando Felipe González y Susana Díaz. Y bueno, ese es el enfrentamiento que va a romper a PSOE, ¿no? Los partidarios de un acuerdo con Podemos, los partidarios del acuerdo con el neofranquismo. Muy bien, doctor, vamos a hacer una nueva pausa. Regresamos viernes de la otra versión con el doctor Jaime Tamayo. La báscula, el peso de las ideas. Bueno, continuamos con el doctor Jaime Tamayo en la báscula. Y bueno, el Congreso de Estados Unidos votó apenas el pasado miércoles a favor de invalidar un veto que había emitido el presidente Barack Obama para frenar una ley que permitiría denunciar a Arabia Saudita por su supuesto papel en los atentados del 11 de septiembre. Y bueno, con esta ley ahora revalidada, pues se abre la puerta para que las víctimas de terrorismo denuncien en tribunales estadounidenses a estados extranjeros, a sus gobernantes o a funcionarios con posibles vínculos con atentados. Esto abre la puerta para que las víctimas de los atentados del 11 de septiembre puedan, pues precisamente, denunciar en tribunales a Arabia Saudita y a sus gobernantes, doctor. Algo que no quería Barack Obama, ¿no? Así es. Mira, aquí es muy importante, es muy importante por varias cosas. En términos, digamos, institucionales, formales, pues es la primera vez que en este gobierno y durante muchos gobiernos norteamericanos, pero en este gobierno en particular, la primera vez que un veto presidencial es echado para abajo, ¿sí? Y lo interesante es que es una ley que salió prácticamente por unanimidad. Estamos hablando de demócratas y republicanos, que uno pensaría que es de sentido común. Ya habíamos hablado hace poco de la responsabilidad que se había estado tapando que tenía Arabia Saudita en el 11 de septiembre, uh-huh. en los atentados. Una responsabilidad directa, con pruebas ya muy claras, de las que se dieron a conocer, porque todavía faltan muchas que no se conocen, que Barack Obama vetó que se dieran a conocer todavía más informaciones. Fueron unas cuantas informaciones las que trascendieron, algunos cuantos documentos. Pero parece ser que hay todavía muchos más en ese sentido. Ahora, el punto es, ¿por qué el presidente insiste en que no? ¿Sí? Y trata, y luego después se molesta mucho y hace una crítica muy fuerte a esta oposición al veto. Y bueno, su argumento tiene dos aristas. Uno, que yo creo que es para que nos enfurezcamos todos, es que dice que esto va a crear un precedente para todos aquellos países que han sufrido invasiones, ataques, golpes de Estado promovidos por los Estados Unidos o intervenidos militarmente por Estados Unidos, puedan demandar a Estados Unidos. Uh-huh. Me parece el colmo del cinismo. Es decir, ¿cómo es posible que se quiera defender a un Estado terrorista precisamente con el argumento de que ellos son más terroristas y que luego se les va a revertir? Fíjate nomás, es decir, es reconocer el papel de Estado terrorista de los Estados Unidos. Sí, dijo que abre la puerta para que puedan luego demandar a su país por el trabajo que realizan en diversas partes del mundo, ¿no? Así es. Así lo dijo, el trabajo que realizan en diversas partes del mundo. Entonces estamos hablando de golpes de Estado, de invasiones, etcétera, ¿no? Situaciones similares al 11 de septiembre que han vivido todos los demás países. Lo que acaba de pasar, lo que está pasando en Siria, lo que ha pasado en Libia, lo que ha pasado en América Latina, no se diga, ¿no? Entonces, lo que comentó, pero eso sabemos. La semana pasada lo los bombardeos en Alepo, ¿cómo está ahorita la situación? Alepo, así es. Pero luego tenemos la otra parte, ¿sí? ¿Cómo es posible que se privilegie la cuestión económica? Porque se habla de la amenaza, él no lo deja ver, no lo dice directamente, pero se ha hablado mucho, la amenaza de que Arabia Saudita retiraría el capital que tiene invertido en Estados Unidos ante el riesgo de ser embargado, ¿sí? Uh-huh. ¿Cómo es posible o qué intereses económicos tan fuertes hay que no se quiere sancionar a un país del que los Estados Unidos fueron víctimas, ¿no? Exacto, pero de un acto que los Estados Unidos han señalado como el realmente, quizás después de Pearl Harbor o equivalente a Pearl Harbor, el más grave que ha vivido Estados Unidos, el atentado más grave, ¿sí? La acción más,
más violenta y grave y emblemática, digamos, en términos negativos. ¿Cómo es posible que se quiera proteger al Estado que estuvo detrás de ese atentado? Bueno, yo preguntaría cuántos miles de billones, billones con B, de dólares están de por medio, qué intereses tan fuertes tiene el capital, y el capital que no tiene nación, sea saudita o sea norteamericano, capital es algo que va más para allá, y bueno, que obliga al imperio norteamericano a doblegarse frente a Arabia Saudita, que se supone que es un simple aliado subordinado en Medio Oriente. Resulta que no es tan subordinado. ¿No? Es decir, ¿qué intereses hay cuando con mucho menos pruebas, bueno, pruebas además falsas, se invadió Afganistán? Que bueno, sí, ahí estaban los talibanes, pero los talibanes los encabezaba un personaje vinculado precisamente a Arabia Saudita, y todo había sido fraguado a través de Arabia Saudita, en este caso hablo de Bin Laden, ¿no? Y muy probablemente lo hemos visto en relación con los propios Bush. Es decir, nunca vamos a saber la verdadera historia, nunca vamos a saber realmente cuáles son los intríngulis, cuáles son los trabajos oscuros de sótano, de cañerías que se hicieron. ¿Cuándo vamos a saber el papel que jugaron los Bush? ¿Cuándo vamos a saber el papel que jugó la CIA? La CIA que recibe constantemente recursos de Arabia Saudita que son a veces utilizados para acciones ilegales y criminales en otros países. Es decir, ¿cuándo lo vamos a saber? Entonces, a mí me parece realmente esto que devela la gravedad de las intervenciones de Estados Unidos y su complicidad con estados terroristas que, aun cuando actúan incluso en su propio territorio contra sus propios ciudadanos, son incapaces de ir contra ellos. Eso sí, fueron muy buenos para invadir Irak, fueron muy buenos para invadir Afganistán, y ya nomás faltaba que a Gaddafi, cuando invadieron Libia, le quisieran también achacar algo relacionado al 11 de septiembre. Pero ahora que tienen al culpable, que tienen las pruebas de que el culpable es Arabia Saudita, ya no digo cuándo lo van a invadir, que yo quisiera ver cuándo lo invaden, ¿eh? Ya no digo eso, digo, ¿cuándo van a dejar que se demande y se les obligue a pagar los daños y se encarcele por lo menos a los responsables directos, que están señalados en los documentos, que incluyen a un príncipe que estaba en la embajada y que incluye a otra serie de personajes militares y diplomáticos de Arabia Saudita, por lo menos a ellos indiciarlos y procesarlos penalmente, ¿no? Lo que uno esperaría pues es una invasión a Arabia Saudita como la de Afganistán, ¿verdad? Por supuesto, si ya se comprobó la intervención de ellos, ¿no? En este caso. Bueno, doctor, pero ¿hasta qué punto es ya la falta de fortaleza que tiene Obama? Está a unas semanas de que concluya su periodo, el proceso electoral. Dicen, bueno, ya está de salida, vamos a hacer legal un veto que había impuesto, a una ley que había vetado el presidente. Bueno, en ese sentido sí, pasan dos cosas. Obviamente, los republicanos pues siempre van a votar contra Obama, ¿no? Pero los demócratas, es lo que es muy interesante, cuando sale la ley, sale prácticamente por unanimidad, y la votación contra el veto es casi unánime. Creo que me parece que 3 o 4 son los que no la aprueban, ¿no? No aprueban irse contra el veto. De manera que sí pareciera que esto está teniendo más bien una implicación incluso electoral. Es decir, los demócratas no se iban a exponer a que los señalaran como cómplices o directores del atentado del 11 de septiembre por parte de los republicanos, que son los verdaderos implicados. Porque lo que hace Obama no es más que darle continuidad a lo que hizo Bush. Claro. Es decir, Bush ocultó esa relación, ocultó esos vínculos, sacó del país en aviones presidenciales a la familia Bin Laden, ¿sí? Bueno, sus negocios, sus relaciones con los Bin Laden son muy conocidos, y pues todo apunta a que él, por lo menos, pudo ser el beneficiario del 11 de septiembre. Y lo otro es el papel de la CIA, que en el caso de la CIA parece mucho más claro que está implicada en este atentado, ¿no? Y sin lugar a dudas, esta decisión pues tiene implicaciones electorales, doctor. Porque claro, por eso lo tenemos que ver bajo esa lógica. Expuesto a Hillary Clinton a las acusaciones de Donald Trump en este caso de que sus congresistas estaban apoyando a Arabia Saudita cuando eran los principales responsables del 11 de septiembre, ¿no? Así es. Yo creo que la lectura que hay que hacerla también bajo la óptica del proceso electoral, de ese voto. Pero para mí, mucho más grave que el voto, digamos, a mí me preocuparía mucho menos el elemento institucional de que por primera vez en muchos años tumba un veto presidencial. Me parece mucho más relevante cómo se trata de proteger a Arabia Saudita
y cómo se pone en evidencia precisamente los vínculos y los intereses del gran capital norteamericano con el saudita, por encima de los intereses de las vidas de los norteamericanos que murieron y las familias dañadas por el atentado del 11 de septiembre. Sí, pero un poder presidencial debilitado, ¿no? Claro, indudablemente. Tiene ya, además, ya... otro argumento que esgrime Barack Obama es que esto pondría en riesgo o va a poner en riesgo a funcionarios estadounidenses que operan en el extranjero, ¿no? También. O sea, quiere decir que la labor de espías o de embajadores, que incluso se han mencionado muchos de ellos, pues además de esta labor de diplomacia, pues también hacen labor de inteligencia. Ahora, así es, así es. Las embajadas norteamericanas en cualquier parte del mundo están llenas de espías. Hay algunos estudios muy interesantes que se han hecho sobre los cargos. Hay, digamos, agregadurías y consejerías o consejeros diplomáticos que prácticamente están entregados a las posiciones de la CIA. Sí, generalmente, muchas veces no el embajador, en algunas ocasiones sí, pero muchas veces no el embajador, sino el segundo hombre de la embajada es el que maneja la unidad, la base pues, de la CIA en las embajadas, efectivamente. Uh-huh. Entonces, bueno, pues es que esto hay que volverlo pues, a poner en la mesa y señalar los riesgos que significa para nuestros países, ¿no? Por supuesto. Total que ahí está pues el presidente Obama pues desconcertado por esta decisión. Y pues él obviamente oponiéndose, ¿no? Cuando menos sí, en lo último que le queda. Ya no se puede oponer. ¿Ya no? Pues, lo interesante va a ser la reacción que va a tener Arabia Saudita. Había amenazado, decíamos, con retirar su capital. Y yo esperaría la reacción del pueblo norteamericano, que no solo demande a Arabia Saudita, sino que asuma las complicidades y empiece también a pedir cuentas al interior de Estados Unidos, no solo al gobierno de Arabia Saudita, sino al gobierno de Bush. Y por lo menos algunas de las áreas de Bush, que por supuesto que estuvieron implicadas y que estuvieron en complicidad o en tolerancia a estas acciones. Que ya quedaron exhibidas además en el informe Chilcot, del que ya en alguna claro, vez platicamos, así es, ¿no? Así es. Muy bien, doctor, vamos a una pausa, regresamos. Viernes de la otra versión con el doctor Jaime Tamayo. La báscula, el peso de las ideas. Continuamos en La Báscula, viernes de la otra versión, y en la última parte de este programa vamos a hablar y el doctor Tamayo nos va a explicar la importancia del tercer aniversario de la muerte del general Bon Nguyen Giap. Él es un general vietnamita, él fue un político general del Ejército Popular de Vietnam, que además desempeñó la jefatura de las Fuerzas Armadas en dos guerras, la primera la guerra de Indochina y la segunda la guerra de Vietnam, y además el general Bon Nguyen Giap fue quien derrotó a los imperios francés, al imperio norteamericano y también al imperio chino. Doctor, vamos a ver lo que hemos preparado precisamente del general Bon Nguyen Giap y luego usted nos explicará y abundará en el tema. Adelante. Nacido en el seno de una familia humilde, el 25 de agosto de 1911 en la aldea An Xoa, ubicada en la provincia de Quang Binh, al centro norte de Vietnam. Bon Nguyen Giap fue hijo de un campesino que luchó toda su vida contra el régimen colonialista. Giap se convirtió en revolucionario a muy temprana edad. En 1927 comenzó a escribir en el diario La Voz del Pueblo. Sin dejar de lado sus estudios, se graduó de bachiller en filosofía y se licenció en derecho. Ejerció como profesor de historia y periodista, a la vez que realizaba sus actividades como militante revolucionario. Escribió en periódicos como El Trabajo y Nuestra Voz. En 1939 publicó su libro La Cuestión Campesina, en el que evaluó las condiciones nacionales para la revolución y analizó las contradicciones de clase. Cercano al líder comunista Ho Chi Minh, en 1941 se integró al Frente de Liberación de Vietnam, estructura que creó los primeros grupos guerrilleros. En 1945 pasó a ser comandante en jefe del Ejército Popular, con el que obtuvo importantes avances hasta lograr en 1954 la derrota de los franceses en la batalla de Dien Bien Phu. Gracias a su capacidad táctica, logró también la victoria contra el gobierno títere de Vietnam del Sur y contra el invasor estadounidense, en la parte más intensa de la confrontación entre 1966 y 1973. Bon Nguyen Giap, último revolucionario de la vieja guardia, cerebro militar que implementó ingeniosas tácticas para organizar el ejército popular y ejecutar la expulsión de los franceses y la victoria sobre los estadounidenses, falleció el 4 de octubre de 2013 en el Hospital Militar de Hanoi a los 102 años de edad por causas naturales.
en una semblanza de Bongo Yenyap, que además se le conocía como el Napoleón Rojo, doctor. Así ¿Qué es. Nos comenta al respecto? Bueno, mira, Bongo Yenyap está considerado por muchos, me incluyo en ellos, de los más grandes, quizá el más grande estratega militar del siglo XX. Por eso le llamaban efectivamente el Napoleón Rojo. Él tuvo la capacidad de concebir una forma de lucha muy, muy importante, que logró derrotar al Imperio francés, porque Indochina se encontraba en manos de los franceses, en una batalla que fue central, la batalla de Dien Phu, que los tratados militares muchas veces la revisan por las características que tuvo, y que le permitió derrotar después a los Estados Unidos en una invasión en la que hubo en diferentes momentos 3 millones de soldados norteamericanos, en la última etapa alrededor de 1 millón de norteamericanos, y que fueron de soldados norteamericanos que fueron derrotados precisamente por un pueblo en condiciones, pues realmente se decía que a veces era increíble cómo los campesinos prácticamente descalzos y lograban derrotar a estos dos grandes ejércitos. En el caso de Estados Unidos, pues es la derrota más importante, y quizá podríamos decir la única derrota militar que ha tenido Estados Unidos en uh-huh. términos más allá de escaramuzas que pudo haber habido en las batallas del Pacífico, pero la derrota militar completa solamente la de Vietnam, ¿sí? Y en el caso de Francia, pues es también un imperio que prácticamente no había tenido grandes derrotas. Bueno, obviamente la tuvo en la Segunda Guerra Mundial, y precisamente con motivo de la Segunda Guerra Mundial es que Indochina, que este territorio que ocupaban los franceses, que abarcaba Laos, Camboya y Vietnam, pasó a estar ocupado también por fuertes japonesas. Entonces, Bongo Yenyap junto con Ho Chi Minh combatieron desde entonces ya, primero contra los franceses antes de la llegada de los japoneses, luego contra los japoneses, luego nuevamente contra los franceses hasta expulsarlos, y después intervienen los norteamericanos, terminan expulsándolos, pero después de expulsarlos, el desastre que habían dejado en Indochina generó el triunfo de un movimiento muy radicalizado maoísta en Camboya, uh-huh. que eran los Mer Rojos, y estos se convirtieron realmente en verdaderos verdugos de su pueblo, con una política de mandar al campo a las que se encontraban en la ciudad, a los intelectuales, a enviarlos a hacer trabajo campesino, y además haber eliminado una gran cantidad de miembros de su población. Y Vietnam, que se sentía hermanado con los pueblos de Laos y Camboya, interviene contra el gobierno de Camboya, de los Mer Rojos, los logra derrotar en una guerra relámpago, también otra vez el general ya viejo, ya había muerto Ho Chi Minh, pero siempre el general, el militar siempre había sido Bong Nguyen Yap, uh-huh. logra derrotar a los camboyanos, lo cual podría no ser mayor gracia. El problema es que a los camboyanos los apoyaba China, y China invade Vietnam, o intenta invadir Vietnam, es detenido y es derrotado por las tropas de Bong Nguyen Yap. Es la única derrota, perdón, importante que uh-huh. ha tenido China. Es decir, China ni siquiera en Corea del Norte, en la guerra de Corea, pudo ser derrotada por Estados Unidos, pero en Vietnam fue derrotada por los vietnamitas encabezados por Bong Nguyen Yap. En una batalla también muy rápida, de unos cuantos días, unas 3, 4, 5 semanas, prácticamente logran derrotar a los chinos, los obligan a replegarse y a retirarse del territorio vietnamita, y Camboya queda en manos de un gobierno provietnamita que pone fin a la masacre, al genocidio que estaban llevando a cabo los Mer Rojos. Es decir, es un personaje que no ha tenido, yo no sé con quién se le pudiera comparar, realmente no hay quien haya tenido tantos éxitos militares como los, por lo menos en los últimos tiempos, uh-huh. en los tiempos modernos, ni siquiera Napoleón, como los que tuvo el general Bong Nguyen Yap. ¿Por qué Bong Nguyen Yap es tan poco conocido? ¿Cuál fue el problema? Es lo que iba a preguntar, ¿por qué se conoce más Ho Chi Minh, por ejemplo, porque que Bong Nguyen Yap? Exactamente, porque están los dos juntos, son dos titanes, son dos grandes personalidades. Uno es una figura militar extraordinaria, que es Bong Nguyen Yap, y un líder político también muy importante. Pero el otro es un líder político mundial, que marca de alguna manera
no solo la lucha social, él es un comunista como Von Nguyen Giáp, para buscar la igualdad de los vietnamitas, sino la lucha anticolonial y la independencia nacional. Entonces, Ho Chi Minh se convierte en el referente de los movimientos del tercer mundo, de los movimientos anticolonialistas. Es un personaje que representa mucho valores que retoma Von Nguyen Giáp para organizar su ejército. Ahorita voy a hacer una breve referencia a esto. Y que parten de la idea de la moral basada en dar el máximo valor a la libertad y a la independencia. Y esto hace que el ejército, y hablo de ejército, uh-huh, que forma Von Nguyen Giáp, sea un ejército invencible. Ese es el elemento fundamental. Decía yo que Von Nguyen Giáp logra desarrollar no solo tácticas, sino una estrategia militar muy interesante, porque de la guerrilla la termina convirtiendo en un ejército, pero un ejército del pueblo, y así le denomina él. No es el sentido simplemente de ejército popular como una denominación por el origen de sus miembros, sino porque realmente es el pueblo armado, ¿sí? Es el pueblo armado, es el ejército del pueblo, y ese ejército del pueblo que está convencido de que vale la pena dar la vida por la libertad y por la independencia de Vietnam. Y eso hace que puedan sacrificar su vida sin ningún problema, y bajo las órdenes y la capacidad estratégica y militar que tiene además Von Nguyen Giáp, es un gran estratega. Por ejemplo, la batalla de Dien Bien Phu, logra infiltrar a los propios franceses, los rodea y prácticamente es una doble emboscada, ¿no? Uh-huh. En círculos, donde termina derrotando al ejército y a la invencible legión extranjera, por cierto, ¿no? Pero en su país sí tiene el reconocimiento. Absolutamente, era un héroe, pero hay otra cosa más muy importante de él. Es un héroe que se mantiene en la lucha hasta los últimos momentos de su vida. No es un personaje que se quedó con sus medallas, es un personaje que a los 99 años, 3 años antes de su muerte, muere a los 102 años, sí, encabezaba luchas dentro de Vietnam contra las compañías mineras de China que estaban afectando la ecología de Vietnam, que él consideraba que se estaba afectando las condiciones climáticas y las condiciones de la naturaleza en Vietnam, y se convirtió, siendo ya un hombre jubilado y retirado de la política, se convierte en el líder de un movimiento ecologista, fíjate, a los 99 años. Prácticamente, digamos, es un personaje que muere con las botas puestas, ¿sí? Lúcido hasta los últimos momentos, se le logra entrevistar todavía en algunas ocasiones ya arriba de los 100 años, y tiene una lucidez enorme. Es un personaje al que fue a verlo McNamara, este ministro de la defensa o secretario de la defensa de los Estados Unidos, sí, jefe del Pentágono, en la época de Kennedy y de Johnson, y durante la guerra de Vietnam, que le reconoció, y que reconoció además que efectivamente la guerra de Vietnam había sido un acto provocado por los propios Estados Unidos, que el incidente de Tonkin, en la que supuestamente un barco norteamericano había sido atacado por unidades, lanchas vietnamitas, era una farsa, era una mentira que ellos habían armado, lo reconoce McNamara, los dos viejos sentados, y reconocerle, es decir, tener el nivel de que al enemigo que venciste, que es a su vez el jefe del ejército más importante y más poderoso del mundo, que era el de Estados Unidos, te venga a reconocer como militar y te venga a reconocer que habían metido la pata, o que, bueno, mucho más que la pata, que habían falseado la historia, uh-huh, para generar una guerra, creo que eso es la medalla más grande que recibió, como el muchísimas más, ¿no? El mayor reconocimiento, ¿no?, que podía tener. Así es. Muy bien, doctor Jaime Tamayo, llegamos al final de La Báscula en este viernes. Gracias, doctor, como siempre. Gracias, pues un gusto estar aquí de nuevo contigo. Muchas gracias, y muchas gracias a usted. Que pase muy buenas tardes, que tenga buen fin de semana.